Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro jueves, a otra tarde aquí en el otro lado de la pandemia, por la pantalla de Next, por Radio El Espectador. En esta tranquilidad que nos da la situación sanitaria controlada y con la ausencia de casos o cuando aparecen son pocos, pero vamos a hablar de todo esto y qué nos brinda esta tranquilidad, este avance de la vacunación en esta etapa del año. Lo tenemos como cada jueves al doctor Eduardo López. Eduardo, buenas tardes. Hola, Sole, ¿cómo estás? Bueno, acá otra vez, otro jueves. Bien, conformes un poco con la situación sanitaria, expectante con lo que viene y, bueno, alentando mucho esto de la vacunación que no para, con la continuidad de completud de esquemas primarios de primera y segunda dosis y, bueno, con esto, ¿no?, de esto de la tercera dosis, tanto la adicional o de la de refuerzo, y con esto de estar recibiendo permanentemente para la ciudad y la región vacunas para poder darle continuidad a este plan de vacunación que nos permita volver a tener una vida plena desde lo social. Y en lo social y de lo social nos vamos a ocupar hoy porque lo tenemos a Leonel Ramazzotto. ¿Cómo estás, Así Leo? Es. Muy bien, buenas tardes primero y bueno, no, la verdad que bien. Bueno, Salón de Siderios, sí. Sello de eventos, para hablar de esto que dice Eduardo, esta situación que nos permite un afloje y nos permite volver a cierta normalidad. Sí, la verdad que sí. Desde que empezamos a habilitar los eventos allá por agosto de este año, realmente la gente vemos que la gente se está animando de vuelta a volver a hacer los eventos. Obviamente en esta época estamos haciendo todos los postergados, gran parte, que también se nos juntó con lo nuevo. Entonces, bueno, trabajando mucho y, bueno, contento con esta reapertura. Más ahora que en este último tiempo también nos habilitaron ya el aforo al 100%. Entonces estamos muy cerca de lo que es la normalidad. Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Apunto a los dos extremos, ¿no?, a los dos ejes. Por un lado, ¿cómo fue transcurrir para ustedes como organización, como empresa, este tiempo hasta agosto, en lo que fue la época de donde no se podía hacer mucho y, bueno, ¿cuánto colaboró el Estado para que pudieran llegar a darle continuidad a la empresa hasta ahora? ¿Y qué expectativas tienen para futuro, ¿no?, para lo que viene en esto de, como decíamos recién, desde lo sanitario, esta tranquilidad que tenemos con la gran cantidad de personas que siguen vacunándose? ¿Cómo lo ven a ustedes al futuro en relación a lo que es el rubro? Bien, mirá, fue difícil en la parte de la pandemia, porque esta parte fue la segunda parte. Ya el año pasado tuvimos cerrado unos 8 meses. Con restricción total. Con restricción total, cerrado, sin poder abrir las puertas, sin poder trabajar. Cuando se reactivó el año pasado, también más o menos en la época de octubre, más o menos, en abril nos vuelven a cerrar y tuvimos todo este tiempo hasta agosto cerrado. Se peleó mucho para poder conseguir algo, un respaldo de parte del Estado. Se logró conseguir un subsidio que hoy justamente se está peleando para poder volver a tenerlo o por lo menos que nos dé un tiempo más ese subsidio. Está trabajando la comisión de eventos, que trabaja acá en Rafaela, que está trabajando muy bien para poder lograr. Se armó a partir de la pandemia, sí, esta comisión. Sí, tal cual. Y la verdad que bueno, obviamente fue muy difícil porque no se trata solamente de nosotros, yo, salón de eventos, organizador de eventos, sino que también todo lo que es el rubro. Imagínate, los fotógrafos, sonido de iluminación, DJ, gastronomía, tremendo. Ellos totalmente parados por todo esto de la pandemia. Y fue difícil, muy difícil pasarlo. ¿Qué pasó con los eventos, fiestas de casamientos, lo programado, con eso que se congela, ese precio? ¿Cómo se manejaron? Porque además volver a hacerlo tiene otros costos. Sí. La gente por suerte lo entiende. Está la pandemia y la inflación. Sí, es increíble. Claro. Son dos factores. Imagínate la una gente. Una pandemia que viene hace mucho. Sí, otra pandemia paralela. No, ni hablar. Imagínate que hay gente que hizo el evento, estaba por hacer el evento en abril, se suspendió, lo hizo en septiembre y fue un aumento realmente importante. Más que nada la parte gastronómica. Claro. Ellos no te pueden congelar el valor. Por ahí una parte sí se puede congelar, pero la otra parte es casi. Es muy difícil. Al día. Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, la gente lo entendió y siempre tenía ganas este parate. Realmente la gente quiere hacer su fiesta, yo lo veo, la gente quiere poder hacer la fiesta que tenía pensado. Incluso se ha hecho, hemos hecho ya 16 años, como mi 16, dulce 16,
esa temática. Ahora cambió. Me parece que los 15 van a quedar relegados sí. a los 16. La gente no pudo a los 15, ahora es la fiesta de los 16. Sí, otra consecuencia sí, de la pandemia. Sí. Tal cual, tal cual. Pero bueno, nosotros, generalmente, bueno, pero las dos cosas pasaron. Hay gente que decidió no hacer el evento también. Bien, porque realmente pasó mucho tiempo, claro. porque ya la misma hija de 15 años no lo quiere hacer. Por ahí los casamientos sí lo pudimos reprogramar bien. Pero alguno bueno. le sirvió de excusa. Sí, para estirar los plazos y ver qué pasa. Pero no, realmente la gente, yo por lo menos en mi caso, decide hacer el evento y bueno, está al tanto, o sea, como que ya los invitados mismos de las fiestas saben que obviamente, como está todo en este país, la inflación sí, nos sorprende. No sorprende tanto como que ya se lo esperan realmente. Pero bueno, por suerte nosotros gran parte lo estamos haciendo bien de esos eventos que quedaron pendientes. Y bueno, pensando en un 2022 y un 2023 con más eventos. La gente se está animando a hacerlo de a poco, obviamente que siempre mirando de reojo la pandemia, porque parece que siempre estamos en la pandemia. Y hay gente que tiene temor y gente que dice, ya no creo que nos vuelvan a encerrar. Yo lo que siempre digo, ojalá que si esta tercera etapa de la pandemia llega a pasar, ojalá que busquemos un protocolo para no cerrarnos. Claro. Realmente, porque sería cerrarnos por tercera vez, ojalá que no creo eso, pero ojalá que busquemos un plan para poder estar y no cerrar como tercera vez, porque sería muy fuerte para nosotros, para nuestro rubro, tercera vez consecutiva cerrar por tercer año sería durísimo, durísimo. Sí, se están planteando escenarios que tienen que ver con el conocimiento que nos ha dado desde lo sanitario, digo, ¿no? El tiempo transcurrido de pandemia y en este conocimiento abordar algunos procesos, tanto sea de algunos rubros específicos, con normativas distintas a lo que fueron inicialmente. Inicialmente la propuesta única que había para poder encarar esto era aislémonos, encerrémonos, no tengamos contacto social. Ahora, al haber aprendido, al tener disponibilidad de vacunas, sabemos que estando vacunados los riesgos ya son mucho menores. Sigue como habiendo un estado, como dijo el intendente, que también tuvo que haber aprendido. Claro, claro, claro. Y también a partir de esto, ¿no? De que la necesidad que tenemos las personas de encontrarnos, de tocarnos, de abrazarnos, de lo social como parte esencial de la salud. Así que parece que ese escenario inicial que tuvimos el año pasado, o allá por abril, mayo, junio, donde tuvimos muchísima cantidad de casos y muchísimas personas con compromiso serio de la vida, posiblemente como estamos hoy con la vacuna no lo tengamos, y si eso no ocurre, el escenario que planteas vos de un nuevo confinamiento y un nuevo cierre total de la actividad, me parece que es un escenario bastante difícil de volver a tener. Pero bueno, como decíamos siempre, atentos a lo que pasa en el mundo, atentos a los números e insistiendo con los cuidados de la vacunación. Y con esto, como le preguntábamos al intendente, pero que después la propia ministra de Salud de la provincia planteó como un escenario posible, que es el pase sanitario, ¿no? Donde en muchos lugares, para poder llevar adelante propuestas sociales, se les exige a los que asisten la constatación de haber sido vacunado, de estar vacunado para poder hacer la actividad. Entonces, las autoridades están analizando también esto para decir, no cerramos, o sea, las personas pueden participar siempre y cuando estén vacunadas. Leo, ¿cómo es el protocolo, digamos? ¿Cómo, en qué quedó, digamos, también? Porque esa es una parte importante para evitar Bien. Un cierre, para evitar en medio de esto, como vos decís, que la pandemia sigue estando ahí. Nosotros seguimos controlando con nuestra seguridad en la entrada, lo que es la temperatura, el alcohol gel en las manos para ingresar. También ingresan con tapabocas. Una vez que ingresan en las mesas, obviamente se pueden sentar normalmente y pueden como tener en un la bar, fiesta. Como Exactamente. En un comedor, como en un bar. Hoy el baile también está permitido. Bien. Y hoy el aforo es 100%. Bien, o sea, tampoco nos reducen. Hasta hace dos semanas teníamos el 50%, después fue el 70% y hoy ya tenemos el 100%. Bien, o sea, hoy estamos muy cerca de lo normal. Nosotros, ¿qué hacemos de parte de nuestro protocolo? Es más que nada controlar la temperatura, bien, y alcohol en gel. Cuidamos mucho en todas las mesas, en los baños. ¿Y el personal que sigue usando el tapabocas para trabajar? Tanto la parte gastronómica, claro, como DJ, fotógrafo, todos con el máximo cuidado. Sí, sí, y bueno, y el horario, que hoy sigue siendo hasta las 3 de la mañana. La gente se está acostumbrando a esos horarios. Un evento común de una fiesta de 15 común antes de la pandemia, la gente acostumbraba a cenar a 10 y media de la noche, empezar, claro, porque llegaba la gente a 9, 9 sí, y media, 10 sí. de la noche, no entraban los la quinceañera o los que se casan. Hoy la gente a las 8 ya está en el evento, claro,
9 de la noche estamos comiendo. ¿Modificó ese del horario? Modificamos el horario. Y termina siendo la misma cantidad. La misma cantidad, son 7 horas de fiesta que entre toda la gente queda conforme. Así que en esa parte creo que estamos bien. Obviamente el cliente siempre quiere más horas. Si se habilita la hora, la gente lo va a acatar. Pero dentro de todo pudimos resolver esa parte de empezar el evento más temprano y seguir terminando a las 3 de la mañana, como nos dice la ordenanza. Cuando hablamos del otro lado de la pandemia, decíamos recién esto de muchas comisiones que se fueron creando para defender los intereses de los distintos sectores, porque tenemos la parte de los gimnasios que en su momento se unieron. Digo, la unión hace la fuerza, existe. Claro. Bueno, esto es lo positivo, digo, porque por allí los salones de evento y todo lo que integra los eventos, como dijiste, fotógrafos, DJ, gastronomía, estaba cada uno con sus intereses por su lado. ¿Sirvió? ¿Sirve? Sí, tal cual. Realmente... todo lo que engloba lo que estamos pidiendo es todo en conjunto, tanto DJ, fotógrafos, sonidistas, dueños de salones y demás. Realmente todos juntos tratando de conseguir ayudas o que por lo menos hacernos escuchar. Creo que de esa manera la gente nos escucha, el Estado nos escucha. Y no solamente pasó con nosotros, como dijiste vos, también en la parte de gimnasios y demás. Creo que sí, sirvió mucho esa parte, muy positivo. Bueno, el año que viene ya tenés... ¿eventos con reservas? Sí, por suerte tenemos un 2022 muy muy completo en lo que se sigue casando la gente. La gente se sigue casando y sigue haciendo fiesta de 15 y también hay eventos empresariales y también hay aniversarios, realmente un poco de todo y la gente sigue reservando para el 2022 y ya con tiempo empieza a pensar ya también en un 2023. Ese así que bueno, contento por esa parte de eventos y bueno, ojalá que sigamos así. Muchas gracias por haber pasado por el otro lado de la pandemia. Te vas a llevar el Habana como todos los que vienen acá. Bueno, nosotros, gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más aquí en el otro lado de la pandemia.